Después de la denuncia de Thelma Fardina Juan D'Artes por violación durante una gira de patito feo, la abogada Raquel Hermida Leyenda, que defiende a las otras dos denunciantes del actor por acoso laboral, Ana Coaxi y Natalia Juncos, reveló que si va a Nicaragua, queda preso. Es más común el delito de abuso sexual infantil que el robo de celulares. Gracias al video de Telma, hoy muchísimas mujeres, sin importar la edad, están hablando de sus abusos. La mayoría de ellos, lamentablemente, están prescriptos. Los de Anita, Natalia y Calu Rivero prescribieron, dijo la letrada. En el piso de intrusos, hermida leyenda comentó que el asesoramiento de cualquier abogado en su sano juicio sería que D'Artés no vaya a Nicaragua. Si va, queda preso. Baja del avión y lo espera una comitiva, no solamente para hacerle preguntas, sino para acompañarlo a la Fiscalía. Es una realidad jurídica. En Nicaragua existe la posibilidad de hacer un juicio de extradición. Si yo fuera la abogada de él, no voy, pero él quiere ir. Él cree, como todo abusador, que él no fue, además, confirmó que con la abogada de Telma, Sabrina Cartavia, viajarán a Nicaragua a llevar todas las pruebas que existen y todas las declaraciones que hubo, haciendo alusión a las de D'Artés, de Juan Guilera y del productor Daniel Greenbank. Leé también Juan D'Artés tras la denuncia de violación, ella se me insinuó, al preguntarle sobre la polémica defensa que hizo el actor por televisión, dijo, primero le habría dicho que no hable con nadie, menos con Mauro Viale que tiene una hija. No lo ayudó en nada. Jamás diría las pavadas que dijo. Que fue reconocer la escena del crimen con todos y cada uno de los elementos que había dado Telma. Y prosiguió, él sabía quién era Telma mucho antes del video, sabía quién era la vestuarista, sabe quién es la chica de técnica, tiene identificada a muchísimas mujeres. Beauty's post on Instagram, gracias, no me alcanza. Vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo. Por ahora les digo gracias por escuchar, por creer y, sobre todo, por seguir haciendo ruido. Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan, a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada, que te marquen como pobrecita, que te marquen como mentirosa, que te marquen... que te marquen más. Porque lo primero a lo que te sometes es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda. ¿Querrá sacarle plata? ¿Querrá hacer quilombo? ¿Quiere ser famosa? Sí, claro, quien no quiere hacerse famosa porque la cogieron contra su voluntad. Incluso hay gente que ni siquiera le pone signos de interrogación a esos enunciados. Quizás ella lo sedujo, estaba caminando sola a esa hora y por ese barrio, también mira cómo se viste, ella se lo buscó. Ella, ella. Ella, ¿en serio? Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron nueve años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le pones la palabra, no existe y cuando no existe solo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas. Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó, no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Tengo que saber más de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad. Tengo que tener estrategias, ser fuerte, ser una mujer preparada. Adquirir conocimiento como si solo denunciar que me violaron no fuera algo de lo que pueda apropiarme. Como si para hacerlo y no dejar espacio a dudas tuviera que tener un doctorado en Harvard con especialización en violencia de género. Tengo que ser más que una víctima porque a la sociedad, a la justicia, a la opinión, a todo eso que ante la duda lo protege a él, no le alcanza, mi, verdad, la verdad. Mira cómo me pones, no es la única frase que este tipo me dejó. Siempre vas a tener trabajo, porque a donde vaya venís conmigo, continúa en el primer comentario. A posts a Red By Telma Fardin, arroba ondec 12, 2018 at, 3 y 15 de la tarde PST Jorge Rial, conductor del programa, deslizó que, hubo rumores de que se estaba deshaciendo de algunos bienes, a lo que Hermida Leyenda contestó, tiene un embargo preventivo acá contra cualquier acción, lo agarre quien lo agarre a este caso, puede zafar de la cárcel, preguntó una panelista. Yo te diría que no, estoy del otro lado. No da prestigio ser abogado de D'Artes, al contrario. Yo sé que estuvo hablando con varios abogados. En Nicaragua no hay privilegios. Acá en se sobran, por otra parte, sobre la renuncia de Ana Rosenfeld al patrocinio del actor, dijo, si Ana pecó fue de inocente y lo que recibió fue algo que la paralizó.